¿Cómo limpiar los muebles de la cocina? La limpieza de los muebles de la cocina es una tarea que hay que realizar con mucha frecuencia, pues se trata de una de las estancias de la casa de mayor actividad y en la que es fácil que la suciedad se vaya acumulando casi sin que nos demos cuenta. Los humos y la grasa que se producen al cocinar y que se adhieren a los azulejos y también al mobiliario hacen que la cocina pierda brillo o que aparezcan salpicadas de mancha que si no se eliminan a tiempo pueden resultar difíciles de quitar. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Agua y jabón neutro. Se necesita muy poco para retirar el polvo y la suciedad superficial de los muebles de tu cocina. Diluir unas gotas de jabón neutro en un bol con agua templada es la solución ideal para limpiar sin dificultad el interior de los muebles de la cocina y también el exterior. Si lo prefieres, también puede utilizar unas gotas de jabón para lavar los platos en lugar de jabón neutro, pero asegúrate de que el producto no tiene lejía y otros componentes que pudieran resultar demasiado agresivos. Toma nota del sencillo proceso. 1. Retira lo que tenga guardado como vajilla, plato, alimentos y botes, etc. 2. Pasa una esponja suave mojada en el agua jabonosa. 3. Seca con un paño, preferentemente de microfibra. 4. Luego, limpia también la puerta y los laterales de los armarios. 5. Seca todo con un paño limpio y seco. 6. Ya puedes volver a colocar todo lo que tenías almacenado. Número 2. Leche para limpiar muebles lacado. Si tus muebles son lacado, puedes limpiarlo también utilizando agua y jabón. Pero en este caso, utiliza un paño húmedo en lugar de la esponja. Y asegúrate de dejarlo completamente seco. Si detecta algunas manchas rebeldes en su superficie, prueba a seguir estos pasos. 1. Tras limpiar con agua y jabón, pasa un paño húmedo solo con agua para retirar los restos y luego uno seco para secar bien la zona. 2. Prepara un vaso o pequeño bol con leche. 2. Prepara un vaso o pequeño bol con leche y humedece una bayeta en ella. 3. Donde veas que hay mancha, frota suavemente con la bayeta mojada en leche. 4. Seca bien y verás que la mancha han desaparecido. Número 3. Limón antigrasa. Si lo que te preocupa es cómo quitar la grasa de los muebles de la cocina, debes saber que el jugo de limón es uno de los más potentes y económicos antigrasa que tienes a tu alcance. No hay duda de que esa grasa que al cocinar se va acumulando y vas amarillando los muebles y también los azulejos es algo muy común, pero hay que eliminarla y por suerte es muy sencillo. 1. Mezcla el jugo de un limón con una taza de agua. Si quieres que este limpiador natural deje en la cocina un agradable aroma a cítrico, añade también la cáscara del limón para potenciar el olor. 2. Vierte la mezcla en una botella con vaporizador y aplícala en tus muebles. 3. Deja actuar unos minutos y verás cómo la grasa empieza a hacerse visible en forma de gotas. 4. Pasa un paño humedecido en agua y tus muebles quedarán limpios. 5. Puede dejarlo secar al aire o secarlo bien con un paño limpio y seco.